Hola, vamos a continuar con Disgaea 2 y tengo un poco de carraspera, así que a lo mejor a veces me dan un poco de ataques de tos, pero que lo siento. Seguramente, eventualmente voy a tener que o silenciar el micrófono o algo, macho, pero bueno. Lo importante es que hay que farmear y hemos farmeado y lo importante es que he mejorado la equipación de todos los presentes, básicamente. Porque sí que había un nivel bueno para farmear. Gracias a Dios en el primer capítulo del modo Axel, porque estaba preocupado de que a lo mejor no iba a haber. Pero 1-4 es un buen nivel para farmear. Ya que hay... voy a ponerlo y salgo, aunque sea. La partida de los perros se ha convertido en experiencia 100%, gracias a Dios. O sea que... algo se puede farmear aquí. Pero bueno, vaya, por Dios. El único problema es que he subido a Axel un poco más de la cuenta. Lo tenía que haber reiniciado posiblemente. Puede que el próximo día lo reinicie y luego lo ponga al nivel de los demás o algo así. Pero como ya estamos subidos de nivel, he mirado más o menos hasta qué nivel iban a subir en este capítulo, o sea, en el modo Axel los enemigos. Creo que con lo que tenemos no deberíamos tener que subir más a la gente nunca más. Así que voy a tomar la decisión ejecutiva de... nos quedamos en este nivel y no voy a farmear fuera de cámara en principio con los personajes. A ver si os vais muriendo y eso es bueno. Vale. Nada más. En principio, ya digo, a lo mejor luego reiniciaré eso el próximo día, pero bueno. Teníamos que hablar con la gente. Así que Axial, tú primero. Hermano mayor, ¿puedo ver tu guión? Aquí lo tienes. ¡Guau! Aquí dice que eres el personaje protagonista, el personaje principal. Hermano mayor, eres increíble. ¿Realmente vas a salir en televisión? ¿Cuándo vas a salir en televisión? Pues cuando, espérate, que eso, las cosas tardan. Mackay Wars, efectivamente. ¡Oh! La actriz... líder, la actriz principal, es muy popular ahora. Su forma de actuar tan pasional está crítica, está aclamada críticamente. O sí. ¿Crees que puedes conseguir unos tickets gratis utilizando tus conexiones? Entradas gratis. Axril, no me había fijado en tu nombre. ¿Quieres ver una... un avance de mi final, de mi fina actuación también, sí, o de mi gran actuación también? No, solamente es que creo que puedo sacarle bastantes beneficios de eso. He oído que tan... que te han dado un papel en una película, dude. Ahora podrás pagarme por el último mes. No te preocupes por tu dinero, te pagaré mañana. Dijiste lo mismo ayer, y el día antes de ayer, y todo el año pasado, dude. ¿Alguien más, aparte de todos los hermanos que tenemos, sobre todo Acceleration? Los... hay rumores de que hay humanos escondidos en el... en la industria del cine. Nunca se sabe quién es en realidad un humano. Tú, ¿de dónde has conseguido esa información? El que controla la inteligencia controla el inframundo. Si quieres volver al mundo del espectáculo, será mejor que no olvides eso. Mackay Wars, ¿eh? Estoy seguro de que... es... seguro que será una obra maestra del director Kurosawa, pero... no es... no es famoso eso por no ser completado, o sea, Mackay Wars no es famoso por no ser completado. Sí, la verdad es que sí. ¿Acaso va a acabar saliendo alguna vez? Por supuesto, voy a salir yo. Se completará, no importa de qué manera. No sé de dónde viene su confianza, pero... me pica la curiosidad, digamos, miau. Hey, Axel, que no quiero hablar de armas. Siempre se me olvida que tú hablas de armas. ¿Por qué no te conviertes en un zombie? Podrías hacer cualquier un montón de cosas peligrosas. Si se te caen los brazos, te los vuelves a poner con saliva.
Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. ¿Te importaría no imitarme? Estoy intentando que me den un papel en un anuncio como un animal, como una mascota mona. Espero que acabe con mi imagen de ser un... comerciante de terreno, un especulador de terreno, un... tiene un nombre, sí, ¿qué más da? ¿Has oído sobre el tour de reunión de Smart Me Army? ¡Oh, Dios mío, el héroe número uno es tan guay! ¡Ah! ¿Qué clase de nombre es ese? He oído que tienen... un... terrateniente, sí. O un magnate de bienes, o sea... terrateniente está bien. He oído que tienen a una divina o un adivino como su consejero. Es el mayor título de entre las carreras más con más éxito, es increíble. ¿Por qué no te cambias tu nombre también? ¿Qué tal Axelicius? Axel Body Spray también suena bien, miau, ¿por qué? ¿No? ¿Qué? ¡Ey! No te metes en mi único traje. Fue súper caro. Axel, ¿no crees que es demasiado peligroso? Si algo te ocurriera, yo... No seas tonta, ma. ¿Para qué crees que están los... ¿para qué crees que están los dobles? Vamos. Está bien. Simplemente ten en cuenta que no tenemos seguro. Así que... no pasa nada bueno si resultas herido. Vale. No, contigo no he hablado. Tu hermano parece tan excitado. Por cierto, alguna vez... ¿alguna vez le contaste por qué os trasladasteis hasta aquí? Ahora no es el momento, se supone que... ahora es el momento en el que se supone que tengo que experimentar con nuevas cosas para ampliar mi visión, la forma de actuar, vamos. Para ampliar mi rango de actuación. Mr. Axel es bastante tonto, pero... su hermano es bastante fácil de engañar, miau. Vale, creo que ahora sí hemos hablado con todo el mundo. Vamos a empezar. Vaya, por Dios. Tengo la voz un poco regu. Vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero como ya digo, a partir de ahora no vamos a subir fuera de cámara a la gente. Creo que con el nivel que tenemos deberíamos poder superar el modo Axel. Lo que luego haremos... va a ser... apuestas. Efectivamente. ¿Se me ha olvidado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Morirá alguien hoy? Sí, no, tal vez. Vale. Vale. Perdón. Ya están puestas las apuestas. Jugaros las sardinas y morir por ello. ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? Muy bien, hagamos que esta sea una gran película. Ahora. Mr. Axel, por aquí, miau, aquí está tu silla. Oh, estaba buscando algún sitio donde sentarme, así que esta silla con los reposabrazos es mía. Esa silla es para el protagonista. Dude, no puedes sentarte ahí. ¿Qué pasa, Eddie? ¿Qué estás diciendo?
¿De qué estás hablando, AD? ¿Qué significa AD? No tengo ni idea. Tiene que ser alguna cosa, ya digo, de... algo de las películas, algún encargado de algo, yo qué sé. Yo soy el protagonista, ¿verdad? ¿Ya qué es toda esta conmoción? ¡Ah, director Kurosawa! Este tipo está diciendo que él es el protagonista y está intentando sentarse aquí. ¡Oh, eres tú! ¡Tú eres el doble para las escenas de acción, vamos! Yo soy el director, así que eso lo convierte en cierto. Pues eso lo demuestra. ¡Yo soy el doble! ¡Eso no puede estar bien! ¡Yo no hago mis propias escenas de riesgo! ¡Mira! ¡Aquí dice que soy el protagonista! Mira, dice que aquí dice que soy el protagonista justo aquí. Sí, también debería decir que eres el doble en ese contrato. Está en letra pequeña, pero está ahí. Tienes razón, Kurosawa, el director de clase mundial, pero en lugar de mundial, de clase inframundo. Eres tan sucio y... Vaya, ¿cómo decirlo? Tan rastrero y tan... sutil, tan esto, vamos. Director asistente esa de... Ah, mira. Pijo, ¿de qué estábamos hablando? Sí, tan... zorro es una forma de decirlo, pero... no, es otra cosa. Es... bueno, sí. Pero vamos. No estoy... ¿Estás listo para tu escena de riesgo? Espera, no estoy preparado física ni mentalmente. Lo siento, no puedo, dude. Escena 1, toma 1, contraataque en 5, 4, 3, dude. Hace el sonido de claqueta. Oh, qué... oh, movimiento menos 2, pero eso no importa. Esta escena se supone que debería ser difícil, pero escena, este nivel... porque en cuanto nos metamos aquí, se van... ¡hostias! Hay un problema. ¿Qué nivel tienen los enemigos? 110, sí. Me parece que los enemigos en este modo... pueden llegar a tener nivel 300 a lo máximo, creo. En los últimos niveles, o a lo mejor ni siquiera... no, creo que no llegan, o sea, con el nivel que tenemos, tendríamos que tener de sobra. A lo mejor 200 lo tengo que mirar, pero lo miré y digo, ah, con esto tenemos suficiente. El único problema es que en los paneles de clonación, nos podemos clonar a nosotros mismos. Por lo tanto, eso es malo. Si dejamos que ellos se metan aquí, se van a clonar ellos mismos hasta el infinito. Aunque como solamente hay un tipo de panel, panel amarillo, solamente se puede crear un clon cada vez. Mi idea es, pues llegamos hacia ellos más rápido, haciendo una torre.
y lanzando a la gente sucesivamente de la torre hacia el otro lado del río, vamos. Pero la gente que se quede en medio se va a acabar clonando. Que se clone un zombie de nivel 110 o el de nivel 100 me da igual. Si nos clonamos nosotros es malo. Alternativamente podemos ir a romper la casilla de clonación, lo cual hará una geocadena que nos va a dañar a quien se quede aquí en medio, pero no va a ser tampoco gran cosa el daño que nos hagamos. El problema es que si nos quedamos... El único que va a poder atacar es el que esté arriba del todo de la torre. Alternativamente, podemos ver quién tiene más movimiento y quién lanza mejor. En otras palabras, mirad qué bonita la lanza. Perdemos 2 de movimiento. ¿Salimos del río? 1, 2, 3 casillas. Pero hay uno en medio, 4, 5. Saldríamos del río. 1, 2. Vale, podemos hacer una cosa. Si no salgo del río, me cargo todos los geopaneles. También me sirve. Hagamos el concierto más raro de la historia. Puerto, avisarme si... Si se pierden frames. Porque el otro día, no sé por qué, Open Broadcaster la lió parda. Se perdieron bastantes frames. Si hubiéramos dejado gente tampoco en el río, tampoco hubiéramos perdido mucha vida. Vale, ahora podemos enfrentarnos a esto de forma un poco más normal. Por cierto, ¿hay algún móvil? Necesitamos conseguir móviles. Aunque no sé si se pueden conseguir móviles en el modo Axel. Ya que conseguimos pocos móviles el otro día, o sea, en el propio modo normal. A ver, gente, movilidad, cosas, cómo llegar a sitios. Con torres de nuevo. ¿Qué haría el zorro? ¿Quién tiene suficiente rango? Son zombies de nivel 100. Tampoco va a ser para tanto. A por ellos, ninja. Por cierto, no me gusta nada tu espada, macho. Es muy fea. No te pega. Huracán Slash tiene que quitar bastante. O si no, el propio ataque ninja. No sé cuál quita más, la verdad. En otros Disgaea... Te ponen el daño más o menos que hacen los ataques. O sea, te ponen un rango de daño. F, E, C, D, B y cosas así. Y sabes más o menos cuánto puede quitar un ataque. A ver si podemos matar a este. Y mira que tenemos mejor el arma, ¿eh? Los zombies de nivel 100 no creo que nos quiten mucha vida. El problema es que pueden envenenar. Me gustaría matar al nivel 110, por lo menos. ¿Qué haría el zorro? ¿Ataques de hielo? Uf, no sé si yo tengo el rango necesario para la venganza. Sí, sí, tengo el rango necesario. Menos mal que tienen un montón de rango los magos. Algunas de las armas que tenemos nuevas han empezado a ser recolores de otras armas. Porque este palo, si lo recordáis, creo que es uno de los primeros palos, pero recoloreado. Y esta espada creo que también. No de las primeras, pero por Dios... ¿Tiene 739 de resistencia? ¿En serio? Pensaba que el 50% sería suficiente. Vaya.
pistolero. Muy lejos. ¿Ladrona? Perfecto. Voy a utilizar a todo el mundo nada más que para matar a este tío. Gracias. Eso es, menos mal, un ataque decente. ¿Qué haría el zorro? Aquí hay dos que les afecta el fuego. Lo cual es interesante. Porque que yo sepa, tenemos nuevo ataque de fuego. ¿Cuánta gente puedo sacar? Tres. Te voy a tener que utilizar para lanzar, pero desde atrás. Por lo tanto, no vamos a ganar tampoco mucha distancia. Esto va a ser un poco patético. ¿Quién más vamos a sacar en esta pelea, aunque sea para el turno siguiente? La Kunoichi tiene movimiento para después volver al campo de batalla. Necesitamos más y mejores lanzamientos. Pero tenemos Tera Fuego. Y eso es bueno porque tiene nueva animación que hay que ver. Oh, Dios mío, espérate un momento. Cuando estuve farmeando, ¿volví a poner todas las animaciones? Sí. ¿Os acordáis que no aparecía animación cuando hacíamos Magicambio? ¿Tendría que aparecer animación? Por cierto, no sé si es por haber puesto alguna de estas cosas en rápido. Luego lo tengo que comprobar, porque que yo sepa tendría que haber animaciones al Magicambiar. ¡Ea! Tenemos Tera Fuego. Podía a lo mejor haber Magicambiado. No tenemos suficiente nivel para Magicambios. De hecho, ya hemos sacado a todos los que vamos a sacar para esta pelea. Vamos para allá. Nueva animación, Tera Fuego. Interesante y bonita. Y os habéis fijado que solamente tiene Omega habilidades el mago Prisma. Por eso dije que a lo mejor... ¡Jo, tío! ¿No te has muerto? ¡Madre mía! ¡Qué poco quitamos con las magias! O sea... 4.000 es bastante, pero podría ser mejor. Esa es la mejor técnica de los zombies. A ver cuánto nos quitan. ¡97! Vale, no. A lo mejor no me preocupa, pero pueden envenenarnos y es muy largo. Pero si os habéis fijado, el mago Prisma solamente aprende Omega habilidades, no Tera habilidades. Por eso dije que había que habernos quedado como estrella. O como hielo, o como cualquier otra cosa, para aprender las mejores habilidades eventualmente. Se supone que sí que aprende las habilidades. ¿Y dónde están? Tengo nivel 109. Con nivel 100 tienes que aprender las habilidades Tera, se supone. Yo no las veo. Yo creo que estáis todos locos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué haría el zorro? ¿Podemos hacer un Konoha no sé cuántos a ver si esto mata? No está mal de daño. Mata uno por lo menos, tío. No me fastidies. Vale. No, sí, está bien. ¿Tienen vida los zombies? Por amor de Dios. Otro Tera Fuego, pero que seguramente no mate. Tengo una idea. Triple Tera Fuego. ¿A ti te afecta el viento? Podemos probar.
No tenemos Omega Viento que nos pueda pegar a más de uno. A ver quién muere y quién no muere. ¡Ah! Que estabais mintiendo, como ya sabía yo que estabais mintiendo, porque sé cómo funciona un Disgaea. No, pero me sonaba mucho que los prismas solamente aprenden Omega. Porque en todos los Disgaeas es así. Tienes que dejarte al mago sin que sea multiclase para poder aprender las mejores habilidades. Es el intercambio que hay que hacer. ¡Jo, tío! ¡Nos quitamos una mierda! Tenemos algo interesante. Boulder Cruise me puede valer. Gaia Blast. ¡Ay, Dios! Nos falta el zombie de ahí adelante. Espera, cambio de planes. Tú te llevas a ese zombie y luego vamos a hacer qué hacemos con los otros. Las hachas quitan un huevo. Eso no nos falla. Más hachas. Toma, a por ellos. A ver si volvemos a aprender el boomerang, el hacha boomerang, tío. Ese ataque es bueno y necesario. ¿Llegamos? Llegamos. Tío. Tío. Menos mal que creo que podemos hacer exactamente lo mismo de nuevo. A ver si me matáis al personal, por favor. Gracias. ¡Fácil! Pero voy a tener que subir si queremos continuar con esta historia. En principio, después del Disgaea 2, va el D2, sí. Ha hecho un trabajo bastante bueno, creo. Creo que he hecho un trabajo bastante bueno. ¡Ey, tú! Esa ha sido una pose de cobarde bastante buena. ¡Alabos de Gurosawa! ¡Maldita sea, soy bueno! Mr. Axel, ¿estás tan metido en el papel, miau? Por supuesto que lo estoy. Esta es la película que todo el mundo, incluidos los niños, han estado esperando. Estoy seguro de que si mi hermano pequeño viera esto, entendería por qué las apariciones en televisión no son nada comparado con esto. Tienes un hermano pequeño, así que eres un hombre de familia. Es bastante raro para los demonios, miau. Oh, no, no es así para nada, solamente es... Bueno, voy a continuar vendiéndome más todavía, así conseguiré el rol de... el papel principal la próxima vez. La próxima escena se grabará dentro de 4 horas en las colinas de más adelante, dude. Un acantilado, más bien. Se te perseguirán hasta el borde de un acantilado en donde tendrás que hacer un salto al vacío con la heroína. Maravilloso. Vamos a guardar. El problema es que...
Como han estado haciendo referencia a los NPCs, esta película se va a llamar Macai Wars. ¿Sale la heroína de la que estamos hablando? Porque puede que en esta historia vaya a haber pequeños, o no tan pequeños, spoilers sobre personajes que vamos a tener que ver luego en el contenido extra del juego base. Pero claro, quería hacer la historia de Axel, hacerla inmediatamente después de la historia de Adele, tiene sentido, pero nos van a spoilear cosas posiblemente. Así que esta es la zona de la siguiente grabación. Parece que no hay nadie aquí todavía, miau. Hemos llegado muy pronto. Oye, ¿y qué haces tú que no estás en tu show, por cierto? Desde hace no sé cuánto tiempo, mirar. ¡Miau! ¡Mira ese monstruo! ¿Qué podríamos hacer? Nos está... está mirando, ¿no? Fijamente. Parece que la siguiente escena ya está... en marcha. Si lo recuerdo correctamente, la segunda escena es donde el héroe brutalmente derrota a los monstruos malvados, ¿verdad? No. Te lo acaban de decir. No hay tiempo que perder. ¿Dónde está la cámara? Le mostraré mis extremas habilidades de actuación. Pero eso es un nuevo tipo de enemigos que podemos crear ahora en cuanto le derrotemos. Me encanta cómo cambiarías el guión de un... escrito por un director de clase... inframundo, miau. De clase inframundial, ¿cómo lo diríamos? No lanzar, no comprendo. ¿Qué significa no lanzar? ¡Oh! Pero aquí hay experiencia y ataque. Nivel 100, nivel 100, 125. 105, 105, 105, vale. No comprendo no lanzar. Pero... bonificación enemiga 50% es malo. Siempre podríamos ponernos aquí e intentar campear las casillas azules. Tiene que haber algún personaje que tenga distancia justa y necesaria para eso. ¿Véase pistolero? ¡No! Puedo romper las casillas precisamente que me benefician, experiencia y ataque. Tiene que haber algo de... A ver, un momento, arquera. O magos. ¿Dónde está la arquera? Ajá. ¿Podemos intentar quitar el no levantar? Suficiente. Vale. ¿Cuál es su pasiva? Ah, bueno, se magicambia en hacha, por supuesto, todo el mundo se magicambia en hacha. Mejora las estadísticas por cada Entei que haya en el mapa. ¿Cuál es el Entei? ¿Tú eres un Entei? Se bufan a sí mismos, entonces, creo, ¿no? Creo que tú eres un Entei. Supongamos que sí. Bien. Ahora. Hablemos... de conciertos. Y luego ya vemos cómo matamos a los demás. 10% por cada uno de ellos mismos que haya en el campo. Bueno, no es para tanto, aunque bueno. Aquí tenemos también viento. ¿Te afecta el fuego? Pero si estás ardiendo, ¿cómo te va a afectar el fuego? Igualmente, no nos ha funcionado espectacularmente bien el fuego, la verdad. Y no llegamos. Sobre todo no llegamos y quiero quedarme en el 50% de ataque.
Me canso de moverme. Vamos a hacer esto. Y que vengan. Deberían atacar todos a Axel, que tiene suficiente vida como para tanquear, ¿verdad? Que se acerquen un poquito. Excepto el dragón, que dice que no quiere. ¡Oh no! Historia animal. Bueno, chicos. Ataque perruno. Somos dos tanques, ¿no? Deberíamos... Pero baja resistencia. Bien. Nada, fácil. ¿Esto va a ser un poco abuso? Puede. Pero al dragón lo tenéis que matar entre el resto de personas que quedan. Tengo que bajarle de nivel a Axel. Farmeé mucho con él. Bueno. Ay, podía dejar que se metiera en la experiencia 50%, yo también. Qué tontería. Bueno. ¿Tienes vida? Tienes resistencia y tienes defensa, pero más resistencia que defensa. Vayamos cuerpo a cuerpo. Es más, atácales tú. Eso no se lo esperará nunca. No llegas. Definitivamente no llegas. No ataques tú. Coge a la gente. ¿Qué haría el zorro? ¿Siempre podemos disparar de lejos? Sacar un hacha para... Bajar defensas también mola. Tenemos nuestro propio dragón, que no llega a subir al nivel 100, se queda al 99. Podemos ver ataques tuyos. Oye, un segundo. Todavía no hemos mejorado el rango de esto. Quiero empezar a poder mejorar a dos mascotas a la vez. Vamos a ver al dragón hacer sus cosas. O a ver cómo muere, una de dos. He hecho la habilidad que sube la experiencia que ganan, no la que sube las estadísticas, ¿a que sí? Nada, que es lo peor que puede pasar. A por ellos. ¿Cuánta movilidad tienes siquiera? Va, ¿qué más da? Tienes rango, eso es bueno. ¡Oh! Kung Fu Dragón. Pero no va a ser suficiente, así que necesitamos más gente. Tú. Esto no sé si va a ser acertado. Tú tienes más rango de ataque. Y tú te transformas en un arco. Esa animación no debería saltarse. Tengo que averiguar cuál es la opción del menú que hace que me salte esa animación. Esa animación mola, la de magicambiarse. Ah, no llegamos. Porras. Ataque normalito, pero claro, hemos perdido ataque a la hora de magicambiarnos. A ver qué ocurre. Es un buen ataque. Media vida, ¿eh? Algún ataque que pueda llegar de lejos. Pero es que el problema es que si me pongo los pistolas me tengo que poner aquí. Tenemos a tres personas seguidas. Estoy bastante seguro que tú tienes algún ataque que penetra a tres... Tres casillas. Nah, tienes 1280 de ataque, que es lo peor que puede pasar. Pero es que estás a la distancia justa para un Gaia Blast.
Y aún podemos sacar a alguien más para que haga apoyo moral. Te afectaba el fuego por algún motivo. Así que adelante. Ese ataque es que es muy bueno, pero no lo suficiente. Puede ser efecto del sistema, pero el problema es que esto acelera los geopaneles. Voy a dejarlo normal a ver si es verdad. Vale. ¿Podemos ver ataque nuevo? Flecha de centauro. Buen perro. Lo que quiera ser que seas. No lo suficiente. ¿Quién se va a llevar la muerte? ¿Tú quieres experiencia? Ya lo creo que quieres experiencia. Y esto debería ser de fuego. Ah, pega dos veces, menos mal. Buen trabajo. Buen dragón. ¿Qué demonios estás haciendo? Ella es la heroína de esta película. ¿Por qué estás intentando herir a una tan gran actriz? Se llama Makai Wars. ¿Ella es la protagonista? ¿Estás seguro? ¿Ok? ¡Oh, oh! ¡Has atacado una gran actriz y a sus guardaespaldas, Miau! No te preocupes, esto solamente era un calentamiento. ¡Un calentamiento! ¡No necesito a dobles que atacan! ¡A la protagonista principal! ¡Estás acabado en esta ciudad! ¡Por favor, no! ¡Director Gurosawa! ¿Por qué me estás deteniendo? Es bastante fuerte, tal vez podría ser mi guardaespaldas. ¿Qué? Por aquí puede ser muy peligroso. Además, no es como que sea su mayor fan. No, es que no sé nada sobre que se desapareciera de la televisión después de ese show de 42 horas antiterroristas hace 4 años. ¡Wow! Eso ha sido bastante específico, Miau. Parece que suena como que quisieras estar en ese show con Mr. Axel, Miau. Para nada, nunca he soñado con estar en ser un extra del show de Mr. Axel. ¡Otto! ¡Extra nara daikangesa! ¡Tadashi! Oh, siempre acepto extras, pero no esperes que te pague. Pagar, soy la mejor actriz que podrás encontrar. No necesito que me paguen para eso. Ok. Se ha unido como extra. ¡Increíble! ¡La mejor actriz! ¡Ah!
O sea, ha quedado colgada por un doble. O de un doble. Tengo una dama en cada brazo, no me importa tener un buen equipo. Bueno, señoras, hagamos lo mejor que podamos para destacar. Tú ya destacas con tu personalidad tan centrada en ti mismo, tan egoísta, no, tan egocéntrica. ¿Miau? Te mostraré cómo lo hace la mejor actriz. Guay. Ahora tenemos un hacha, pero ahora podemos crear esa clase de monstruos que se llaman... No me acuerdo el nombre. Podemos verlo. Ifrites Entei. Lo había olvidado. Maravilloso. Luego, si eso, si queréis un Entei, podéis hacerlos. Sigamos, pero esa era la protagonista de verdad. Esperaba a otra protagonista en una cosa que se llama Makai Wars, pero supongo que ya lo veremos en la historia principal, entonces. Siguiente mapa, pero oh Dios mío, ¿qué es esto? No ataque de cerca, lo cual significa que yo aquí tampoco puedo atacarla. Sí, porque no estoy dentro de la casilla, entonces. Pero ella, si yo me coloco a su lado, ¿no me puede atacar? Igualmente, las arqueras tienen estas más rango. 125, 130 la que más. Aquí hay como 27 millones de ventajas. Curación, evasión, odio, evasión. ¡Clon! Vaya, esto complica las cosas. Y bonificación 50%. Si matamos a una cada turno, se van a clonar. Si matamos a dos cada turno, se va a clonar una. Con que matemos a dos cada turno conseguimos avanzar, pero en el momento que no matemos a dos en un mismo turno no estamos avanzando. Y no las podemos levantar. La alternativa sería alguien que tuviera rango de lejos para ir empezando a campear estas cosas y librarnos de ellas. Sobre todo clonación. Esta de aquí. Si nos situamos aquí, podríamos intentar romper esto. Pero si me sitúo aquí, me van a campear desde todos los lados con 50% de bonificación. Esto es peligroso. Vamos a intentar repartirnos, pero tienen bonificación 50% y tienen evasión. La evasión es el mayor problema. Y como son arqueras, tienen 6 de rango. 1, 2, 3, 4, 5... 6, hasta aquí podrían llegar. O hasta aquí, o hasta aquí. Si suponemos que matamos a estas 3 primeras en el primer turno, si no supero esta línea imaginaria, no me campean. Pero luego hay más espacio. Cuando lleguemos aquí al final, nos van a campear siempre. Suponiendo que matamos a 3. Y el clon puede aparecer en cualquiera de las casillas que dejemos vacías. Esto va a ser un problema, matar a dos cada turno, por lo menos. Pero es que como me meta aquí en la boca del lobo para poner a alguien aquí para campear... Que podríamos claramente hacerlo. Me van a pegar en el culo. Un mago podría romper técnicamente 3 de estas a la vez. Clonación, bonificación enemiga y no ataque cercano. No ataque cercano, la verdad es que no me importaría. No coger y clonación a lo mejor lo podríamos quitar. Con un ataque de estos en diagonal. Los geopaneles en sí mismos no se pueden clonar, ¿no?
un concierto aquí solamente puede romper cuatro paneles porque necesitamos uno de estos dos huecos libres y no pegas a tu lado. No importa. Lo importante es destruir clonación. Pero la evasión quiere decir que puedo fallar para destruir ese panel también. Eso es un problema. A ver, Axel, ¿crees que puedes encargarte tú de una de ellas tú solo? ¿Deberías poder? El problema es la puntería. Todo esto puede resultar en fallo. Bien. Oh, mal, mal, muy mal. Con 7000 de ataque, no te hemos quitado media vida. Contra 448 de defensa. No podemos matar a dos cada turno. No muy bien. Si nos ponemos... y hacemos ataques de hacha, tienen que acertar. Cuenta de resistencia, vaya. ¿Sabes qué? Que me la pela. Hay que quitar ese 50%. Si quitamos el 50% hay posibilidades. Uno, dos, tres, cuatro... Perfecto, de sobra. ¡Hola! ¿Ignorarme? Aquí no hay nadie. Espero que esto funcione. Tenemos 50% de fallar de todas formas. Pero quiero quitar el 50% de bonificación y quiero quitar el clon, pero también quiero quitar la evasión. ¡Ah! ¿Qué pasará? Si no quitamos el 50%, estamos un poco fastidiados. El 50% les da mucha defensa y no se me mueren. ¿Cómo no hemos fallado? No lo entiendo. Ahora faltaría quitar la evasión, que es la segunda cosa que me la puede liar. Pero ahora por lo menos ya esta gente no tiene el doble de ataque del que deberían, o el de puntería realmente. Que es realmente lo que me va a quitar vida. Me va a quitar bastante vida. ¿Tienes 2600 de vida? Estamos muertos. Interesante concepto. Ay, te he tenido que mover encima para llegar hasta aquí. Si no te hubiera movido podría huir como un valiente ahora. Tenemos que salvar al soldado Ryan. ¿Y sabes quién te va a salvar, aunque te parezca raro? Esta curandera que tiene 11000 de vida, no deberían poderla matar. Uf, digo, la lanza muy lejos. Hazme caso, te voy a mantener en el aire, porque así solamente le pueden pegar a ella, no a ti, de ninguna de las maneras. Y ahora a ver cómo nos las apañamos, porque también he perdido bastante fuerza de ataque. Me gustaría hacer el magicambio luego, veo a ver si funciona.
¿A por quién vamos? Siguen teniendo evasión, lo cual es un fastidio. Tenemos que ir a por ti, entonces. Alguien con rango, como siempre. Me parece que el rango va a seguir siendo útil. Saquemos a una ladrona. Hay que morir. Y a un pistolero también, ¿por qué no? Ahora quitamos ligeramente más. ¿Qué clase de pistola te puse? Viento, fuego. A por ellos, viejales. No deberían poder atacar cerca, o sea que aquí estás a salvo. Ah, no, sí que pueden atacar cerca ahora. Omega estrella, a ver cuánto quitas y eso. Y tenemos que quitar esa evasión. Uff, sabía yo, la evasión. Eventualmente. 65, ya digo, sin bonificación no son para tanto. Tienes 11.000 de vida, no te preocupes. El problema es que el combo va a hacer que cada vez te quiten más, pero tienes 11.000 de vida, no te preocupes. Ay, sí, es verdad, se curan. Si podemos quitar el resto. Buen, bonito fuego. Dime que hemos quitado la evasión. Me sirve. Curación 20% no es demasiado. Vale. Ahora es cuando tenemos libertad para liarla. Maravilloso. Axel, te necesitan por aquí adelante para ver si puedes liarla un poco parda. Y tenemos un objetivo más. Que no nos disparen a el mago, que ahora sí que no puedo levantar, porque como ya levanté el turno anterior, creo que resistimos dos ataques, puede que tres. ¿Puede? Más gente inocente. Ah, no llego porque dormir es una persona menos que dispara, pero por desgracia no llego. Hubiera sido la decisión buena. Tribus. A ver, señores. ¿Podemos matar a esta? ¿Por qué no he ido a por esta tía de aquí nunca? Va, qué importa. ¿Todo el mundo ha actuado? ¿Eso es todo, amigos? Sí, eso parece. Bueno, pues nada. Van a morir menos de las que me gustaría. De hecho, se van a curar 20% porque no he matado a eso, pero da igual. Ahora la pregunta es, ¿irán todas a por el mago de fuego? Eso es de lo que nos tenemos que preocupar. Porque si van todas a por el mago de fuego, puede que lo maten. Pero se hace lo que se puede. Tenéis que ir muriéndoos, que hace tiempo que no muere nadie. Todos a por el mago de fuego, ya verás. ¡Ah! ¡Oh! Vale, no han repartido el daño, habéis tenido suerte. Tampoco es para tanto.
No lloréis, tenéis demasiada buena equipación. Lo que no tenéis es SP porque Terrafire gasta mucho. Qué lástima. Bueno, pues aprovechate y mata por lo menos a una. ¿Sabéis qué? Sí me gustaría saltar esta animación, no la otra animación, porque esta ya la hemos visto mucho y es muy larga. Pero bueno, por lo menos matarás a alguien. Felicidades. Y también hemos descubierto una cosa. Que el movimiento este del dragón mueve la gente detrás tuyo. Lo cual va a ser bueno para mover gente a otras casillas para que salgan de zonas que les sean beneficiosas, como hubiera sido el caso en esta misma partida. Pero... ¿hay un concierto aquí? Hay un concierto aquí, claramente. Uf, qué poco quitas. Hagamos otro tribur seguido de... la lanza no llega. Oye, ¿queréis ir a por esta de aquí? Que no hemos ido nunca por ella, no sé por qué. Que nos hemos dejado la primera arquera de todas ahí atrás, por Dios. Y está feo. Buen daño, Love Dynamite siempre es bueno, pero no demasiado bueno como para matarlos, aparentemente. Por favor, ganar esa experiencia, ¿no, eh? Bien. Si aquí atrás está la cosa bien. Es delante donde tenemos el problema, venga, hombre. ¡Viejo! Puede que tengas suerte. Aunque tú no te mueves mucho, ¿tienes suficiente rango con la estrella? Justo, con suerte. Y tú, arquera, vas a poder aprovecharte. Y solamente nos queda la del final, pues vamos. A estas alturas del juego, a lo mejor sería bueno saltarse alguna de estas animaciones. El problema es que solamente puedo saltarme todas las animaciones o ninguna. En otros Disgaea, si le das a un botón, puedes saltarte la animación actual. En este me parece que no lo metieron todavía y no puedo. Es una lástima. Porque cuando hay animaciones nuevas, mola verlas, pero cuando no, es como otra vez, tío. Bueno. Hazle un dragón volador de estos, a ver si se muere, y si no, te lo mata el siguiente. Sí, se muere, sí. Llega un héroe. Por cierto, creo que en principio siguen siendo 4 combates por capítulo, pero no estoy seguro si es así siempre en el capítulo de Axel. Vamos a comprobarlo. Pero me gustaría hacer un magicambio. Ahora que lo pienso. De todas formas, ¿de qué va esta siguiente escena? ¡Vamos a ello! La escena entera tiene lugar... con el personaje principal hablando para sí misma. No hay ninguna parte para un doble. Ahora que lo mencionas, no he visto al personaje principal. Miau, ¿no es la heroína el personaje principal? Es Makai Wars. ¿Cuál es el personaje principal entonces? Vamos a ver. He oído que el personaje principal es una humana, pero nadie la ha conocido todavía. O nadie la ha visto todavía.
Si tú eres la... Si tú eres la actriz principal, ¿cómo es que no eres la heroína? Si mantienes R2, en este juego no. Creerme que lo he intentado muchas veces. No se puede saltar las animaciones una por una, me temo. Solamente puedes saltártelas todas. En futuro Zigaya sí. Me gusta dejar las animaciones puestas y mantener pulsado R2 cuando ya las he visto, pero pues hay alguna nueva, me gusta verlas. ¡Un personaje principal misterioso, eh! ¿Y si resulta que acabo siendo yo? Decente risa, no recordaba que tú te rieras así también. Sí que va a haber un poco spoiler. ¿Quién está ahí? Mi nombre es Asagi, una humana destinada a ser la protagonista. Llamarme Miss heroína, por decirlo de alguna forma. Bueno. Sí. Esto es lo que yo decía. Makai Wars, lo explicamos el otro día. Su primera aparición fue en Makai Kingdom. Porque el siguiente juego después de Makai Kingdom iba a ser Makai Wars, cuya protagonista iba a ser Asagi. Asagiri, que tal se llama. Que es una humana que iba a ser la protagonista del siguiente juego después de Makai Kingdom, pero no llegó a salir nunca el juego. Y ahí está la coña, es la futura protagonista. En todos los Digaea aparece. Como personaje desbloqueable. Puede que, excepto en Disgaea 6... No, creo que también tiene que salir, ¿no? No estoy seguro, pero va a salir siempre en el postgame. El problema es que el modo Axel está... Es un poco postgame, es raro. Y van a meter personajes del postgame, nos van a spoilear personajes que eventualmente vamos a poder desbloquear en la historia principal en los niveles extra. Asagi definitivamente es una de ellas. ¿Se está lagueando? ¿Me está dando avisos? Open Broadcaster. ¿Qué te ha pasado, Open Broadcaster? ¿Tú ibas bien? Voy a tener que cambiar la configuración. Decirme si se laguea, por favor. Aunque ahora como la escena es estática, pero mirar la cámara para ver si se laguea. Mi nombre es Asagi, una humana destinada a ser la protagonista. Llamarme Miss Heroína, sí. Pero Asagi, vamos a verla bastante en el futuro. ¿Heroína? ¡Tú! ¡Arrodíllate ante mí! ¡Sé mi...! Básicamente, sé un escalón más para mi ascenso. Nunca he visto una humana tan arrogante como ella antes. ¿Te desbloqueamos en este modo? Porque definitivamente, eventualmente la vamos a desbloquear en el modo Axe, en el modo Adele, pero claro, es spoiler un poco, pero es Asagi, ¿qué importa? ¡Hey, director! ¿Realmente es ella esta... la protagonista principal de Makai Wars, miau? Bueno, es la primera vez que... No es la primera vez que me encuentro con ella, también el productor me forzó a que le diera el rol. Probablemente sea una conspiración. En otras palabras, nadie sabe seguro si ella es la protagonista auténtica, ¿eh? Venga, venga, la Miss Heroína está de dejar paso a la Miss Heroína. ¡Oh, oh, oh! Se siente tan bien por fin ser la protagonista principal, porque ya digo, Makai Wars no llegó a salir nunca. Eventualmente, y cuando digo eventualmente quiero decir 2020, 2019, por fin salió Makai Wars.
El problema es que fue un gacha para móvil solamente en Japón. O sea que técnicamente fuera de Japón no has sido nunca la protagonista, así que no te des tantos aires. Y de todas formas es un juego de móvil, tampoco te emociones. Cuando eventualmente por fin has sido la protagonista. Muy bien, lo he decidido, director. Ella no es la auténtica. No puede serlo, lo sé seguro. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que derrotando a esta impostora puedo mostrar mi potencial, puedo mostrarles mi potencial. Venga, vamos a ello. Y perros. Ok. Asagi va con pistolas generalmente. Además tiene ataques bastante chulos con pistolas, macho. Tiene todo el personaje diseñado. Con sus ataques te vas a fusionar. Esto es una fusión. Esto es una fusión, porque sabéis que los zombies se convierten en pistolas por algún motivo. Ok, no, todo el mundo se va a magicambiar en este mapa. Sin embargo, no hay ataques con rango aquí abajo, pero... ¿qué me importa? ¿Existiendo torres? Los ataques de Asagi molaría verlos, pero tampoco me gustaría que me atacaran muchísimo, muchísimo. Y esto se transforma en puños... 125 los niveles, fácil, fácil no va a ser. Pero si podemos hacer una torre, podemos subir aquí arriba. Y subir arriba es igual a bueno. ¿Cuánto ataque tiene tu pistola? Este zombie no creo que te vaya a dar muchas, muchas estadísticas, la verdad. Si tuviera mejores botas, a lo mejor hasta podía subir aquí arriba. Espera, puedo subir por el lado. Qué curioso. Asagi, protagonista principal, yo creo que no. ¿Cuál es su ventaja? Puede ser que sea que le quita más a... Creo que cuanto más personajes masculinos haya en su party, más mejor a ella. Creo. Espera ser la protagonista principal. ¿Puede escapar el hecho de ser un personaje oculto? Sus estadísticas aumentan con personajes masculinos. Y creo que quiere decir cuanto más personajes masculinos haya en su equipo, más mejor a ella. Creo. Hablemos... de lanzamientos. Podría llegar hasta esa esquina seguramente con este lanzamiento. Lo que no sé es si me lanzo yo aquí mismo delante... si puedo subir. ¿Sabes qué? Axel tiene... un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que puedo subir. Por lo tanto, si me lanzo yo a mí mismo aquí, podemos subir aquí arriba. Perfecto. Las botas me dejan subir. Tenemos buenas botas. Ea, pues me parece que vamos a ir a por la protagonista. Uf, 83. Bueno, podemos fallar. El resto creo que nos deberíamos poder quedar abajo. Axel puede sobrevivir él solo allá arriba, supongamos. Los demás, si podemos librarnos de los ninjas antes de que se fusionen, nos harían un favor, porque los árboles esos tampoco me súper importan. ¿Alguna debilidad elemental que debamos saber? Hielo. Hielo, pues regular solo lo tenemos. Solo cuentan los de su equipo, ya hombre, no sacar yo a los míos no importa. Podemos hacer alguna fusión. El problema de las fusiones es que son menos personajes para sacar después. Aquí hay un rango de 4 muy bonito. Pero se van a fusionar, o sea que realmente aquí son solamente 2 enemigos. No podemos hacer ataques con distancia aquí abajo. Los magos están descartados, básicamente, y los pistoleros casi también. Pues no tenemos muchas más opciones, así que... el único problema es que si hago esto, Lion's Roar solamente le pego al ninja, no le pego al otro. Así que es tontería hacer ataques con área. Y esto también es con rango. No sé yo si le vamos a quitar mucha vida de esta forma. Ataque algo con espada. ¡Ah!
A ver cómo ocurre la situación y luego desarrollamos. Si me cargo al zombie no se fusiona, mierda. Eso no esperaba que hiciera mucho. A lo mejor tendría que haber gastado un turno poniéndome arma de hielo. ¡Uf! ¡Qué poco quitamos! ¡Hachas! Esto requiere hachas. Bajar defensa. ¡Dios! No llego. Corta ese árbol, supongo. Espera, sí que podemos hacer torres, porque estoy... Ahí la curandera no va a servir de mucho ahora mismo, pero sirve para lanzar. Tú tienes que morir. ¿Qué porcentajes más malos? Si podemos matar a dos personas aquí abajo, tampoco pasaba nada. Entre todos. Qué poco porcentaje. No podemos atacar de lejos. A ver, cuéntame qué vais a hacer. Ahora que los han movido, no se fusionarán. Pueden moverse para fusionarse. Nada se lo impide. Vale, nos ha faltado este. Necesitamos a alguien que pueda llegar justo detrás tuyo. Porras. El perro. Buen chico. Oh, tenemos historia animal. Buenos perretes. Y además podemos sacar todavía la Kunoichi, yo creo. Fácil. Aunque... Alternativamente... El perro se transforma luego en una espada. Podemos... ponérsela a esta, la espada, pero tú no ganas mucha magia, ¿verdad? 500 de magia. O podemos sacar al ninja que también usa espadas. Y que luego se fusionen y así vamos a ir para la animación, ¿o qué? Vamos a probar. Historia animal. Buen chico. Buenos perretes. Que por algún motivo tienen el pelo afro. Y arriba todo el mundo se fusionará con todo el mundo, pero así son menos enemigos que matar. Pero bueno, aquí abajo digo, mientras tanto hacemos algo. Se va a fusionar arriba la pistola, ya verás. Cuéntame, ¿cuánto daño? Buen daño. El ninja esquiva bien, buen ninja. La Magic Nine ya no estoy tan seguro. No está mal. Ahora sí se ven, estas son las animaciones que digo. Estoy seguro que se tendrían que ver las animaciones. Sería raro que del 3 al 2 no hayan puesto las animaciones de las fusiones, con lo que molan. El problema es que también se hace un poco cansado. Se hace menos cansado cuando me fusiono yo, porque así gano estadísticas. Cuando fusionáis vosotros me fastidia. Au. ¿500 o por ahí de ataque? No me importa. 697. Bueno, me importa un poco. Tenemos que librarnos del ataque desde lejos. ¿Y por qué son pistolas los zombies? Nadie lo sabe. ¿Irá por Axel ni siquiera? Tú sabrás. Voy a hacer Love Dynamite porque así me libro del rango. Gracias. Necesitamos atacar de lejos.
Adiós, Asagi. ¡Mirad lo lento que va esto ahora! Por querer ver las animaciones de Magicambio, madre mía, qué sacrificio. Bueno, 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 ahora sí tenemos rango. Perro. Creo que vamos a perder estadísticas. Me da igual, es bonito y la animación mola. Y la espada resultante también. Buen chico. Y podemos hacer nuevos ataques que solamente ocurren con Magicambio, pero nadie está con rango. Sí tenemos a un par con rango. A ver cómo es el ataque, que no lo he visto. Algunos de estos no me suenan. Vale, sí, este ataque sí sé cuál es. Estampida perruna. Buena estampida perruna. Quitamos menos porque las estadísticas son una mierda de nuestras armas ahora mismo, pero no pasa nada. De hecho, tú deberías poder hacer un ataque en área. Yo me quito del medio, por supuesto. ¿No tenemos rango para hacer curaciones con más rango? ¿De verdad que no? Solamente curación normal. Ande, que te den. Te afecta el viento. ¿Va a merecer la pena hacer arma de viento? Tener que sacrificar dos turnos para las Magic Knight es una mal... Es un fastidio bastante importante. Supongo que haré un slash y punto. Vale, no le pego a los aliados, vale. Ese está casi muerto. ¿El arma cambia de color según el rango del monstruo? Por supuesto. Por supuesto. En el Disgaea 1 creo que simplemente cuando pegabas un ataque normal tirabas una magia al azar, efectivamente. Ahora tienes que elegir la magia que quieres lanzar después de atacar, pero para eso tienes que sacrificar un turno. Y por eso hay que sacrificar el primer turno, no los de después, que ya es, se hace feo. Tú, corta este árbol, por favor. Y espero que sea suficiente. Muérete, porfa. Gracias. ¡No, se ha muerto! 68 de vida. No pasa nada. Ataque normalito. Bien. Ataque zombie. ¿Muerto o muerto? No creo que tan muerto, no te emociones. ¿Tiene rango? Tiene rango también. Estamos bien. Todo el mundo está atacando a la Magic Knight, me está apareciendo solamente a mí. No sé cuánta vida tiene. 1300, hostias. No ataques a ella, creo que no le está atacando a ella. Menos mal, porque no debe tener mucha vida. No le debe quedar mucha vida. Me han envenenado. Vale, pues realmente el que lo pasaba mal eras tú. ¿Y tú? Y ni siquiera tengo curaciones en área, de verdad, macho, qué triste. ¿Qué haría el zorro? Lo primero es fastidiar a este, que se nos ha colado aquí. Y luego... Si los matamos en un turno no morimos, pero... Siempre podríamos intentar hacer spoil.
Uno fuego, uno hielo. Muérete, árbol. No tengo tiempo de... Se pueden morir con el veneno. Claro, sí se pueden morir con el veneno. La parte buena es que siempre puedo hacer así. No tengo rango. Tendría que sacrificar a las dos curanderas para que le quiten el veneno a esos dos. Que se van a morir. O intentar curarles a los dos. Lo cual también podría hacer. Aunque sea con curación normal, deberíamos tener el rango necesario. Esto cura más de lo que nos va a quitar el veneno, creo. Aunque sea la curación básica, tenemos bastante nivel. Sí, digamos que sí. Ahora, tú tienes que hacer este ataque. Y tienes que acertar a ambos. ¿Cuánta vida les queda? Ay, que el árbol no se ha muerto. No tengo ningún ataque que les pegue a los dos, por supuesto. Por supuesto. Ataque... Oh, porras. Espera, espera, espera. No, no, no hay problema, no hay problema. Más avalanchas perrunas. Por cierto, aparecen otros perros que no son... De hecho, aparece un orco. Follicle estaba por ahí. Bien. Y... si hacemos una de estas... Y puede o puede que no. Una de estas... Deberían estar todos muertos. Deberíamos tener suficientemente vida como para tanquear el veneno. ¿Hemos ganado? Nah, de sobra. Ahora sí. Adiós a Sagi. Nunca lo volveremos a ver. Pero va a haber personajes easter egg en esta historia. ¡Oh, estoy tan contento de que te hayas deshecho de esa extraña humana que estaba diciendo que era la protagonista! La gratitud está bien y todo eso, pero no te olvides de la recompensa. Hablaré bien de ti a los productores. ¡Está bien! ¡O genial! Aunque la grabación se va a posponer debido a que la protagonista no ha aparecido, tendré que hablar con los sponsors. Con los promotores, sí, vamos. Sí que les he demostrado básicamente lo que valgo. Mi debut como protagonista no puede estar lejos. Sí, estoy seguro de que recibiré muchas ofertas de otras películas. Mi hermano pequeño estará tan orgulloso de mí. Me pregunto dónde saca Mr. Axel esas ideas. Creo que a eso lo llamarías estar... Ser fantasioso, estar... ¿Cómo lo diríamos exactamente? Pero bueno, sí. Demasiado optimismo, porque sí. Se está engañando a sí mismo. Lo que sea.
noticias importantes. ¿Habéis oído que la película más anticipada, Mackay Wars, parece que va a ser pospuesta de nuevo? Un momento. ¿Qué está mal en esta imagen? ¿No le faltaba un cacho de oreja al conejo ese? ¿O lo he soñado? Informaciones de dentro del... Sí, desde dentro indican que la protagonista ha sido herida en un ataque, pero apuesto a que los creadores se han largado con el dinero. Han puesto en la lista negra al demonio que atacó a la protagonista, pero ¿a quién le importa, verdad? De todas formas, echar un vistazo a esta entrevista con la proclamada heroína. Castigo a los que destruyen mi oportunidad de debutar como como el personaje principal. No les daré... Lo cortan a medio. Maldición, parece que no tengo más remedio que presentar ese programa de viajes. Pero Veldime está completamente en las afueras, no podré volver. No podré volver una temporada, pero. No puedo dejar la casa durante mucho tiempo. Axel, cariño, voy a entrar. Oh, ¿dónde está tu hermano pequeño? No, ha estado viniendo a casa tarde últimamente. Ma dice que siempre vuelve todo sucio. O todo ensuciado. Quiero que crezca para ser fuerte. Necesito dinero para criarle, para que sea un gran demonio, así que venga, dame un buen rol que pueda... hacer. Oh. Tengo uno bueno para ti esta vez, es para un teatro... Para un restaurante con teatro, básicamente una cena con espectáculo en un hotel. Ya veo, estar cerca de mis fans, ¿eh? Es completamente diferente de las películas o de la o de trabajo para la televisión. Muy bien, seré el amigo y vecino héroe oscuro. Oferta aceptada. Todavía tienes tiempo para decirte sobre ese show de viajes en Veldime. No te olvides de eso también. Maravilloso. Nota mental, bajar ligeramente el nivel de Adele, pero, o sea, de Axel, pero es que de todas formas, hay más escena. De todas formas, no ha sido extremadamente fácil este capítulo, aunque hayamos subido a los aliados a nivel 100. Aproximadamente al nivel de los enemigos. Aún puede que muera alguien. No ha muerto y nadie, pero no pierdo la esperanza. ¡Hermano!
anda, Actareo? Boro boro janai ka. ¿Qué pasa, Axial? ¿Estás todo...? ¿Con la ropa hecha jirones, básicamente? ¿O te han pegado una paliza o algo? ¿Te has metido en problemas por dibujarle en la cara a tu profesora o profesor? No te preocupes por ello. No puedes ser un buen demonio si dejas que las cosas pequeñas como esas te afecten. De nuevo... Tengo que mirar la configuración del programa, pero... Yo no he cambiado nada, pero ayer y hoy me está dando problemas el Open Broadcaster. ¿No se habrá actualizado? Tengo que mirar a ver si ha cambiado algo, pero yo no he cambiado nada. ¿Por qué? ¿Por qué ya no sales más en televisión? Oh, eso, he estado teniendo unos cuantos problemas inesperados últimamente. Tío, no es fácil ser tan popular. Además, estoy intentando acercarme un poco más a mis fans últimamente. En lugar de solamente aparecer en shows de televisión. Mentiroso, todo el mundo está hablando de ti. Dicen que no puedes aparecer en un show porque todo el mundo está cansado de ti, aburrido de ti. ¡Que te den, hermano! ¡Te odio! ¡Axial! Ni idea cómo es el nombre en japonés del hermano, porque dice otra cosa. Se ha ido, tiene que estar atravesando una fase. Eso es una buena señal, debería hacer eso más a menudo, probablemente. Parece que no sabe que él es parte del motivo por el que ya no apareces más en televisión. Oh, ¿estás preocupado por Mr. Axel, miau? No, solo estoy diciendo que no es propio del héroe oscuro no echarle la culpa de esto a su hermano pequeño. Supongo que no estoy actuando de una forma muy demoníaca. Pero era su hermano mayor antes de ser el héroe oscuro, y eso es todo lo que hay al respecto de eso, sí. Eso es lo que pasa. Mr. Axel... Chapter 3. Dinner Show. Show de cena, sí. Teatro de restaurante, de cena, de lo que sea. ¡Cofres! Cosas peores que las que tenemos. Bien... Siempre hay tres. ¿Dónde está? Ajá. Vale. Vamos a guardar aquí. E imagino que... bueno, perdón. ¿Alguien quiere personaje? Que no lo he mirado. O reencarnar algún personaje o alguna historia rara. Porque si no, así no tengo que farmear nada fuera de cámara. Bueno, sí, a lo mejor farmeo con Axel para bajarle de nivel. Pero bueno, lo voy a reencarnar, o sea que básicamente sus estadísticas van a subir también, quieras que no. Porque cuando reencarna suben un poquito tus estadísticas base. Pero si no, eso es todo, amigos. Ahí siguiente rango de la Beastmaster. Yo que sí, a ver. Pero no os preocupéis por eso. Reencarnación, ¿no?
Ya que eventualmente en el postgame... ¡Ah! Se me olvidaba una cosa. Ya que tenía maná, se puede crear esto también. Los Magin. Pues eso. Lo había olvidado, que lo había desbloqueado, te lo juro. Hay siguiente rango y tiene el pelo lila. Por motivos. También del dragón. También del Prini. Perro amarillo, cosa roja. Tenemos nuevos dragones de fuego que también se convierten en un hacha porque todos los monstruos se convierten en hacha por motivos. ¿Un cocoon cuál? ¿De qué estáis hablando? ¿Piel verde? ¿Quién tiene la piel verde? No sé de quién habla, es la única, ya digo, el Beastmaster pelo lila. ¿Gana alguna aptitud? Ah, mejora las pistolas, que no le voy a poner pistolas en su vida. Felicidades, supongo, aunque sube un poquito el ataque. Mira, esta ya sí que se llama Beastmaster. Pero la clase en sí misma se llama Beastmaster. Y aún queda un rango de Beastmaster por desbloquear. Me pregunto cómo se llamaba el último rango. Goku es una forma de parodia de decir Goku, tío. Yo qué sé, que me estás contando. Pero no es la piel verde, es la armadura verde. Tiene una especie de armadura los estes. Los Majin. Pero sí son un poco Goku, pero vamos. Son una cosa rara. Lo único malo es que ya digo, no tienen técnicamente nada especial. Lo que pasa es que fijaros en las habilidades. 110 en todas las estadísticas. Y según vas subiendo de rango, 110%. Todo lo que, o sea, escala más rápido que nadie. Se convierte en la mejor clase, incluso mejor que algunos protagonistas. A excepción de que realmente cuando reencarnas mucho a la gente también da un poquito igual. Pero sí que escalan más rápido. Lo que pasa es que no tienen nada especial que yo sepa, ninguna habilidad especial... Como los ninjas estos, o como los Beastmaster, o las ladronas. O los Geomancers. Y puedes equiparles cualquier arma. Pero es un poco aburrido que ya digo, no tengan nada realmente especial. ¿Qué es el maná mínimo? ¿Cómo que el maná mínimo? ¡Ah! El maná mínimo para crear la clase. Y hace falta 3 de maná mínimo para crear la clase, no me había fijado. 3 de maná es una tontería, eso no es ninguna limitación, pero vale. Ahora... No te puedo reencarnar, espérate. ¿Dónde estás? Y quien dice reencarnar quiere decir matar. Pelo lila, vale. Distinguida, pero a tomar por culo el maná. Vale. Ataque. Siempre ataque, todo ataque. Vámonos. Ahora tengo que subir, maldición. Pero bueno, así reinicio. Ahora sí reencarno a Axel y lo dejo a un nivel más razonable. Nos vemos el próximo día. ¿Puede que mañana? ¿Puede? Y si no, pues haremos otra cosa mañana. Pero posiblemente. Nos vemos. Hasta entonces. De todas formas, creo que... una cosa. Antes de terminar, de verdad, lo último. Vamos a... Creo que son 4 capítulos solo la historia de Axel. Casi seguro. Cuando digo casi seguro, quiero decir no me acuerdo seguro, pero probablemente sean 4 capítulos. No queda mucho de la historia de Axel, realmente es cortita. Van a explicar un poco la historia con el hermano y todo el rollo, eso es lo único. Cuando terminemos la historia de Axel, se acabaron las lunas rojas. ¿Cuánto falta para la última, para la siguiente luna roja grupal? ¿Hay 4 rango de guerrero? Creo casi seguro que sí. Estamos al 39%. Tiene que salir la luna roja antes de que terminemos, así que daros prisa. Porque si no, no va a salir. Nos vemos
Y si hay cuarto... Debería haber cuarto rango de guerreros. Si está la gente subida de nivel, tiene que haber cuarto rango. Pero bueno. Nos vemos en principio mañana. Si veo que mañana no puedo hacer Disgaea, haremos otras cosas. Se acabó. Hasta luego. Adiós.